clasificación A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta última semana del año. Queremos dar la bienvenida al doctor Esteban Ron. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC, pero es un reconocido analista y específicamente el próximo año que arranca ya mismo es un año netamente político. ¿Cómo analizar, Esteban, la situación del país, el conocimiento de los electores cuando estamos prácticamente a un mes de ir a las urnas, no solamente para elegir autoridades locales, sino también por una consulta popular? ¿Estamos informados los ecuatorianos, estamos informados los quiteños sobre cómo y por quién o por qué debemos votar? Bueno, buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Yo creo que hay que separar dos circunstancias, en este caso, para las elecciones del 2023. Como usted acertadamente lo señala, tenemos elecciones seccionales por autoridades locales, pero también una consulta popular. Yo creo que, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver, tenemos que dividir al país definitivamente en provincias a efectos de hacer un análisis en cada uno de los casos. ¿Qué pasa con la situación de Quito? Quito tiene un fenómeno de centralidad en cuanto a la información. Por lo tanto, la generalidad de electores en la provincia de Pichincha y en el cantón Quito tiene conocimiento de los candidatos macro. Estamos hablando de esto, de los alcaldes y también de los candidatos a la prefectura. Sin embargo, dentro de otros cantones que se separan de Quito, pero que quedan dentro de la provincia de Pichincha, existe cierta dispersión en cuanto al no conocimiento de quiénes van a ser los candidatos, principalmente a las concejalías. Hay un desconocimiento total. Esto tiene un fenómeno histórico. ¿Por qué se da el desconocimiento de las candidaturas de las concejalías, Claudia? Por el tema de la distritalización, es decir, por la segmentación territorial que se realizó en virtud de las estipulaciones del Código de la Democracia a efectos de segmentar el territorio para que, en virtud del principio de cercanía y de proporcionalidad, se haga una subdivisión dentro de los cuerpos que vienen a ser parte del Consejo Metropolitano. En Quito pasa una cosa bastante compleja, pero compleja desde el fenómeno de la complejidad, no de la dificultad. Es el acceso a la información y la pugna que se ha dado históricamente en estos 4 años entre el antiguo alcalde Jorge Yunda y el nuevo alcalde Santiago Guarderas, hace que la ciudadanía, en virtud de esa pugna, esté también con conocimiento de lo que pueda suceder con sus futuros alcaldes. Pero es un fenómeno que se da por la pugna que se ha manejado constantemente en la alcaldía estos últimos 4 años. Sin embargo, a nivel de la prefectura y de las concejalías, no tenemos mayor conocimiento. Ese es el fenómeno Quito, pero digamos, y si expandimos esto a nivel nacional, lamentablemente hay un desconocimiento generalizado. ¿Pero por qué se da esto? Por las prohibiciones del ejercicio de la pre-campaña o campaña anticipada, que acertadamente lo hace el CNE. Sin embargo, los candidatos se cuidan bastante. Ahora, ¿qué pasa con la consulta popular? Perdón la interrupción. Se cuidan bastante, pero igual los vemos. O sea, están en los medios de comunicación, los entrevistamos, hacen recorridos de territorio. Pero, ¿por qué razón la autoridad más cercana, que en este caso en Quito son los concejales, no importan al electorado? Porque si uno escoja por distrito, debería ser el vecino al que uno le puede decir: oye, señor, no están recogiendo la basura, tengo líos de agua, ayúdanos, porque es la autoridad más cercana a la población. ¿Por qué se da esta falta de cercanía a la autoridad que puede ayudar efectivamente a mejorar la situación de la ciudad, porque es quien tiene un espacio en el Consejo del Distrito Metropolitano? Este tipo de fenómenos, Claudia, siempre se los explica desde tres fenómenos: el político, el jurídico y, en este caso, el social. Si nosotros hacemos esa desagregación, vámonos con el tema político. ¿Qué es lo que pasa con los concejales? Existe la movilización de candidatos. ¿Qué es la movilización de candidatos? Concejales o candidatos que no necesariamente pertenecen a la propia circunscripción, pero que se están movilizando de acuerdo a la conveniencia política. Ya lo hemos visto, inclusive a escala nacional, personas que tienen una residencia en un cantón determinado o nacieron en el cantón determinado
y que además juegan con esto al tener una doble residencia o un patrimonio dentro de un cantón determinado y que al momento de su candidatura lo mueven. Ese es el factor político, la movilización de candidatos. Entonces nosotros no tenemos el conocimiento de quién realmente está en nuestro distrito. En segundo lugar, el abuso, y ese es el fenómeno jurídico de los candidatos invitados. Nosotros entendemos que las organizaciones políticas tienen que necesariamente realizar un ejercicio de filiación, de afiliación, de adhesión y de militancia para poder candidatizar a ciertas personas. Pero el Código de Democracia establece que, como una norma válvula, se puede tener a los candidatos invitados. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona puede ser candidato por una organización política sin que haya militado en la misma por 3, por 5 años, sino que solo en este momento y a efectos de una circunstancialidad exacerbada se pueda tener pues un candidato. En ese sentido tenemos el fenómeno jurídico que hace que nosotros no tengamos esa identificación ni tampoco vinculemos al candidato con la organización política. De hecho, tenemos un desentendimiento entre la figura candidato con una organización política que nunca puede o que no se ajusta al precepto ni siquiera profesional del candidato. Y la otra, que es el tema, el fenómeno social, que es el deslinde y esta. Pero ese quiere decir, Esteban, que uno es que los candidatos son candidatos porque quieren ser candidatos, no importa qué institución o qué partido los avale. De acuerdo, sí. Eso es, Claudia, usted no lo pudo haber dicho mejor. O sea, el tema es que... O sea, yo quiero ser candidato, no importa quién sea mi padrino, me quiero casar, pero no importa con quién, más o menos eso es lo que sucede. O sea, yo quiero ser candidato, busco organización política que me acoja, ¿sí? E inclusive, lamentablemente, no se no tiene... No importa que ideológicamente sean opuestos a mí o que históricamente yo haya criticado a esas organizaciones. Tenemos el caso en Quito de Pedro José Freire con el Partido Socialista. Es el caso más que se pone de manifiesto en ese sentido, ¿no? O sea, Partido Socialista con una persona que propugna el liberalismo doctrinaria y además que... O y una alianza entre el partido de Gustavo Larrea y el del coronel Gutiérrez, que el uno le votó al otro en un momento dado. Y además que es estrictamente, es la conveniencia para no perder ninguno de los dos el registro en el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Entonces, no, nosotros no tenemos esa vinculación entre la persona candidato, que eso es lo que estaba explicando, y la organización política que receta la candidatura. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay un comercio, no se sabe si es que esto es pagado o no, porque no hay evidencias del caso, pero sí hay un comercio de candidaturas. ¿Y esto es por qué se da, Claudia? Porque tenemos lamentablemente una norma en el Código de la Democracia que permite a los candidatos invitados y que los candidatos invitados no tienen un límite en cuanto a los números. Entonces, lamentablemente así es lo que se da. Y el tercer fenómeno, Claudia, para no desvincularnos del tema, es el deslinde del ciudadano con la cosa pública. Este fenómeno tiene aproximadamente 6 años en el país, ¿sí? A partir de la salida del expresidente Correa, la presidencia de Lenín Moreno y ahora con la presidencia de Lasso, que algo se está subiendo en cuanto a la acreditación de la cosa pública se entiende como administración pública, todas las instituciones de la administración pública. Por el fenómeno de la persecución política hay un desentendimiento total y las personas no quieren hacerse cargo de lo que es el aparataje gubernamental o el aparataje gubernamental seccional. Es decir, yo le tengo temor a ser partícipe de la administración pública por las consecuencias futuras y por la generación de enemigos. Ese es el deslinde. Y eso a cierto nivel, eso al nivel de la clase política. Pero si nos vamos a la clase o a la circunstancia académica o a las juventudes, hay un desentendimiento total porque hay una desconfianza en el aparataje público. Y en segundo lugar, no les importa la cosa pública. No nos importa la cosa pública a efectos de generar alguna reacción. Y en este sentido trascender. Entonces, si sumamos estos tres factores, el político, el jurídico y el social, vemos que realmente no vamos en un camino adecuado a las próximas elecciones y que esto también se puede ver en el tema de la consulta popular. No nos interesa la consulta popular, no hemos debatido la consulta popular, no sabemos cuándo la consulta popular nos va a dar los resultados y los efectos jurídicos y políticos, que son los que principalmente estamos esperando. No sabemos que los primeros resultados de la consulta popular recién lo vamos a ver en el caso de que sea afirmativa a mediados del 2024. No sabemos que otros serán aplicados en el 2027. Creemos que la consulta popular es la panacea y que va a solucionar el camino de la gobernanza interna interfuncional del Estado en el momento, pero así no lo es. Pero ¿cómo también informarnos? Estamos diciendo, nos deslindamos de la cosa pública, pero al mismo tiempo, cuando hay paros y huelgas, exigimos a la cosa pública. Es así. Todos queremos o bono, o queremos trabajo, o queremos salud, y exigimos siempre al mundo de lo público. ¿Cómo lograr, sobre todo en los jóvenes, las jóvenes generaciones, millennials, centennials,
que entiendan la importancia de la cosa pública, pero además entiendan la importancia de ir a votar. En Ecuador votamos desde los 16 años, pero el ausentismo de los chicos de 16 a 18 es altísimo. No existe esa responsabilidad o ese deber y al mismo tiempo derecho de ejercer el voto y definir qué autoridad me va a regir por los próximos 4 años, o de involucrarme en una consulta popular difícil de comprender, pero muy importante para la reinstitucionalidad del Estado. Tenemos un fenómeno en este caso, bueno, ya acertadamente usted lo señala, Claudia, el tema de la obligatoriedad del voto hace que los niveles de ausentismo sean realmente bajos y que los candidatos tengan una legitimidad de inicio, ¿sí? Es decir, que el candidato llega con una votación, independientemente de la candidatura que sea, o la consulta popular, llega con una votación, pero por un voto obligado. Eso se llama legitimidad de inicio. Eso no rompe con el, eso hace que no se rompa el principio de representación y además hace que las decisiones tengan este espectro de aceptación. Sin embargo, con posterioridad, y uno de los efectos de tener un voto obligatorio es esto, de la queja hacia la cosa pública, de la reivindicación de la reivindicación de cosas con reclamos en la cosa pública, hacia la administración pública. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento de lo que realmente significa el Estado y cuáles son los límites de esto, ¿sí? Entonces, tenemos un voto obligatorio. ¿Qué es lo que pasa con el voto obligatorio? Hace que nosotros, como ciudadanos, podamos sentirnos en la capacidad y en el derecho de reclamar a la administración pública en virtud de haber otorgado ese voto. Si nosotros tendríamos un voto facultativo, no tendríamos esa relación. Entonces tenemos una relación forzada ahí, sociológicamente hablando, a efectos de generar esta situación. Sí, entonces por eso creemos que podemos reclamarle al Estado todo. Segunda cosa, el Estado solo ha hecho que nosotros no entendamos la situación generalizada de cuáles son los límites de atribuciones y funciones. ¿Y por qué? Porque los propios gobernantes, desde que son candidatos, ofrecen situaciones o realizan ofrecimientos o exacerban los planes de trabajo sin considerar las limitaciones que se tiene dentro de su ejecución. Es decir, rebasan las atribuciones y funciones para las cuales ellos son elegidos. Y por eso creemos que nosotros le podemos reclamar. Más o menos como que un alcalde ofrezca seguridad, ¿sí? Seguridad interna y no cooperación de seguridad interna con el Ejecutivo, o no cooperación de seguridad interna con la Policía Nacional, como que ofrecen estas situaciones. Es como que un alcalde ofrezca factibilidades presupuestarias o bonos internos, cuando esto es facultad privativa del Estado central. Eso es lo que nos está pasando en este momento, Claudia. Usted nos pone varios ejemplos de diferente tipo, pero ¿cómo enseñar a los jóvenes, reitero la pregunta, del vínculo y de la importancia de ir a votar? Es voto obligatorio, pero los que tienen el voto facultativo 16, 18, pueden marcar la diferencia en un momento dado de ir a las urnas, pero también estar preparados para saber qué significa ir a votar, qué significa cada una de las respuestas o preguntas que se plantean en la consulta popular, y no pensar por una aprobación o negación a una X tendencia política, sino ver qué nos interesa como país o como ciudadanos. ¿Dónde queda ese vínculo de ejercicio de la democracia con conocimiento de por qué y cómo uno debe ir a sufragar? A ver, en primer lugar tenemos que saber la significación de lo que es el derecho a votar, ¿sí? Y cómo este se circunscribe a los derechos, a los derechos de participación política, que no solo es el hecho de ir a votar, que no solo es el hecho de ser candidato, que no solo es el hecho de la postulación, no solo es el hecho de inmiscuirse en la política interna de una organización política. Es también el ejercicio de la democracia directa, es también la silla vacía, los presupuestos participativos. ¿Desde dónde se rompe ese esquema y la importancia del ejercicio votacional, Claudia? Desde la educación. Y ahí sí, nosotros no podemos, en ese sentido, como ciudadanos o como representante de la academia de títulos de tercer nivel, no podemos meternos en ese plan educativo dentro de la educación primaria y secundaria. Desde ahí se inicia el tema del entendimiento de un voto obligatorio y además del facultativo desde los 16 años. Sin embargo, después de eso, ¿cómo la democracia informada es el concepto que usted está utilizando? ¿Cómo nosotros informamos? ¿Qué es lo que sucede? En la democracia nosotros tenemos dos actores generalizados. Tenemos quienes propugnan el ejercicio democrático de cualquier tipo de elección y además quienes votamos, ¿no es cierto? Tenemos claramente distinguido esos dos sectores. El elector busca información. ¿Quién tiene que dar en este caso la información? Quienes están en el ejercicio democrático de ese poder. Es decir, el Estado, como Consejo Nacional Electoral, Administración Pública Electoral, debe informar
cuáles son las vicisitudes y cuáles son los conceptos y qué es lo que se va a tratar en cuanto al proceso electoral. Pero las propuestas, Claudia, las propuestas deben ser informadas por quien las propugna, en este caso por el gobierno nacional, a través de una vocería adecuada y que nos digan cuáles van a ser los efectos de la consulta popular. Obviamente, todo proceso de consulta popular refrendatoria, es decir, que manifieste o que se manifieste a través de un referéndum, son propuestas bastante complejas porque son recambios dentro de la propia estructura del Estado y que significan varias adecuaciones del sistema normativo. Esto tiene que ser reducido a un lenguaje coloquial, lo que se denomina hacer ese downgrade de conocimiento para que sea sociabilizado. Pero ahí es donde se está rompiendo este tema. Lamentablemente, las consultas populares se circunscriben al esquema de las campañas electorales generalizadas y vamos a tener apenas un mes, porque realmente lo que tenemos es un mes en el año 2023, para saber qué es lo que significa. Pero si es que el gobierno hubiese tenido una vocería adecuada donde se eliminan los resquicios de preguntas populistas y además adecuativas a efectos de generar acreditación gubernamental, otro sería el cantar. Por suerte, yo le digo una cosa, por suerte para el gobierno, esta consulta popular, al ser el embudo de dos situaciones, es decir, un ofrecimiento de campaña y un ofrecimiento de gobernanza, está teniendo altos niveles de aceptación dentro de la ciudadanía y podría que tenga un resultado afirmativo en las próximas elecciones. Pero también tenemos otra papeleta en la mitad, que es nombrar a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, es una elección extremadamente compleja para todos los electores. Así es muy, muy compleja esta, porque aparte de las candidaturas seccionales, tenemos el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Pero qué es el Consejo de Participación Ciudadana? Tampoco sabemos. Pero, recién. Otra cosa, ¿y qué pasa con los resultados de la consulta? ¿Se le quitan capacidades al Consejo o no si la consulta es aprobada? Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa con el tema de la consulta popular? En el tema de la consulta popular hay que tener consciente una cosa. El Código de la Democracia establece que los resultados de la misma tienen que darse en 7 días después del proceso electoral. Esto quiere decir que el 12 o 13 de febrero del 2023 serán promulgados los resultados de la consulta popular, ¿de acuerdo? Nosotros, y ahí viene el tema de la complejidad de las preguntas. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? Hay que leer el régimen transitorio que es establecido por la propia consulta popular. Esto es, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que nos dice ese régimen transitorio? Número uno, que todas las atribuciones y funciones del Consejo de Participación Ciudadana van a pasar a la Asamblea. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo pasan a la Asamblea y desde cuándo? Una vez que tengamos los resultados de la consulta popular, el gobierno tiene 180 días o menos, obviamente, para presentar el proyecto de enmienda y además los proyectos a todo el sistema jurídico. Al menos se va a tocar a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a la Ley Orgánica de la Función Judicial, a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Esos proyectos tienen que ser enviados por el Ejecutivo en cuanto a las reformas. Después de eso, la Asamblea Nacional tiene 365 días para aprobarla, ¿sí? Y después de eso hay una prórroga de hasta 90 días, donde empezarían los concursos. Es decir, recién la Asamblea Nacional asumirá las atribuciones y funciones del Consejo de Participación Ciudadana a mediados del año 2024. Por eso yo le decía a Claudia que la consulta popular, los efectos de la misma vamos a ver de 2024 a 2027 en adelante. Y sería importante que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla su efecto y ya tengamos contralor nombrado y todas las autoridades en un limbo. No vamos a llegar. ¿Por qué? Después de esto, todas las autoridades, después de aprobar la consulta popular, todas las autoridades se prorrogan, porque se declaran desiertos todos los concursos que están llevándose a cabo. Obviamente, mire una cosa, Claudia. El proceso electoral o los resultados de la consulta popular, nosotros estimamos que sean el 12 o el 13. Ninguno de los concursos que se está llevando a cabo en este momento, los más avanzados, que son los de las defensorías, va a llegar a suscitarse antes de esta fecha. Si uno coge los calendarios. Si gana el no. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que continuar con los concursos y al fin darnos autoridades. Recordemos que la deuda de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana viene desde el 2017 con el Contralor, 2021 con el CNE, 2020 con las dos defensorías. Entonces ya es tiempo de tener autoridades que realmente nos den cierta certeza. A mí me preguntaban, pues que el coste de la consulta son 12 millones de dólares, pero más desde el coste político, jurídico, social, ya hasta económico, de no tener autoridades. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Autoridades prorrogadas hasta el 2024, en las que están ahora, si es que la consulta fuera
pues es favorable, y recién el sistema de configuración y los concursos se pueden llevar a cabo a partir de julio del 2024. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? Eso tiene que ser manifestado clarísimo. El Consejo de Participación Ciudadana no desaparece, no desaparece. De hecho, nosotros vamos a votar en estas elecciones por el último Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Y este Consejo se va a mantener en funciones 4 años. Y en el 2027 recién se va a cambiar la configuración de selección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Así que este Consejo va a seguir de la misma manera, ¿sí? Si es que no pasa la consulta popular, seguirá realizando los concursos para la designación de autoridades, pero si es que no pasa, seguirán las funciones residuales, que son las investigaciones, la prevención de la corrupción y el dictamen de héroes de heroínas. Eso es lo que va a suceder. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta clara, que nosotros, o al menos, vamos a votar. Y digamos que la consulta popular pasa en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, igual vamos a elegir estos consejeros y estos consejeros se quedarán en funciones 4 años. Gracias, Esteban, por su tiempo. Hay muchas preguntas más, pero los tiempos en televisión son complicados. Espero que nos pueda acompañar antes de las elecciones nuevamente, porque hay que estar informados. La única forma de votar y poder ir a las urnas es tener información correcta y poder definir. Él responde a la consulta, ¿por qué autoridades voto? Concejales, prefectos, alcaldes y consejeros de participación ciudadana para quienes votamos en el Distrito Metropolitano de Quito. Si al menos son 4 o 5 papeletas con las que nos debemos enfrentar con conocimiento previo para poder votar de la manera adecuada. Así es que, nuevamente, gracias. Siempre un gusto. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Que empiece muy bien el año. Que todos meditemos qué país queremos, qué ciudad queremos, qué hogar queremos, desde donde estemos, qué organización queremos. Así es que pensemos en eso y que los propósitos de Año Nuevo se cumplan para todos. Gracias por estar con nosotros en este programa. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.